Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestra videoconferencia semanal con Helga Sepp LaRouche. Hoy es el 19 de noviembre del 2020. Estamos en medio de una verdadera pelea en Estados Unidos. Los medios dicen que se acabó, que Biden es el presidente. El presidente Trump está insistiendo que no se han contado todos los votos y algunos que se han contado no son legítimos y se están haciendo varias demandas legales. Así que Helga, empecemos con esto, porque lo que suceda con la elección de Estados Unidos tiene un impacto mucho más allá de Estados Unidos, especialmente dado las grandes diferencias entre lo que podríamos esperar del presidente Trump y lo que vemos surgir si Biden tomara la presidencia. En unas cuantas horas, de hecho a mediodía hora de Estados Unidos, habrá una conferencia de prensa. Yo creo que va a involucrar al presidente Trump. Y luego el sábado se presentarán más pruebas. Esta fue la promesa de Sidney Powell. Ahora, yo creo que hay una muy buena oportunidad de que el material que Sidney Powell, quien es más o menos la líder en el equipo legal del presidente Trump, y aparentemente es mucho más efectiva que Giuliani. Ella dijo que ellos tienen pruebas de que hay evidencias que prueban esta idea de que Trump tuvo una victoria total con 80 millones de votos, que esto sería absolutamente suficiente para cambiar el resultado que anuncian de la elección. Ahora, si ven este patrón, primero el escándalo. En torno al escándalo de las máquinas de votar Smartmatic y las máquinas de Dominion Voting, esto ahora se sí ha vuelto escandaloso. Resulta que éstas se han usado en todas partes. Solo un pequeño número de países en Europa y Texas se rehusan a usarlas porque estaba claro que podían manipular el voto, pero se han usado en todas partes. Sidney Powell está exigiendo que Gina Haspel, la actual directora de la CIA, sea despedida inmediatamente porque ella dice que de ninguna manera la CIA ignoraba sobre la manipulación de todas estas elecciones alrededor del mundo. Y yo creo que eso es el verdadero significado de lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora. Porque si se puede manipular el voto en Estados Unidos en este momento, en Estados Unidos, no existe la libertad, no hay democracia, no existen los derechos humanos y todos estos llamados valores del occidente se arrojarán por la ventana. Por otro lado, si se puede derrocar este enorme intento, primero para manipular el resultado del 2016 con el Russia Gate, con el juicio político y ahora con lo que parece ser el fraude electoral, este es un tema que le interesa a todo el mundo. La cuestión es si el ciudadano individual tiene importancia alguna o si las élites financieras que controlan estas de votar según sus intereses son tan poderosas que de hecho se habla sobre una próxima dictadura mundial así que el tema es muy importante Ahora si ven a esto, Sidney Powell también dijo que tienen las pruebas para demostrar que en cada uno de los llamados estados oscilantes hubo una gran manipulación. En Georgia, por ejemplo, cada día encuentran nuevos votos, dos mil votos. Se tiene una situación en Michigan donde obviamente hubo dos miembros republicanos de la comisión electoral que primero dijeron que no podían certificar la elección debido a las irregularidades. Luego, obviamente, se les puso mucha presión y se echaron para atrás y ahora han vuelto a hacer esa declaración. Así que esta es una situación increíble y yo creo que la importancia de esto es enorme. Uno de los temas que mencionó Sidney Powell es la compañía Smartmatic. Quien cuente en su junta algunas personas muy polémicas. Una de ellas es ahora parte del equipo de transición de Biden. La otra es Lord Mark Maloc Brown. ¿Puedes decirle a la gente sobre Maloc Brown? Porque si existiera un conflicto de intereses de la gente en contra de Trump, que dirige las compañías dueñas de las máquinas para votar, esto sería tal conflicto, ¿no es así? Hemos hablado de las actividades de Lord Maloch Brown durante más de 30 años. Él es una persona principal junto con George Soros. Él es el director de Smartmatic y él obviamente es parte de la maquinaria que ha estado involucrada en el esfuerzo de imponer revoluciones de color, no solo en otros países, sino también en Estados Unidos. Así que esto es directamente la mano británica. Si quieren tener una señal clara, está allí al descubierto, todo mundo lo puede ver. Una de las otras cosas, Donald Trump corrió a este individuo, Chris Krebs, quien creó esta disque operación de ciberseguridad de la nación. Y una de las cosas interesantes es cuando esto se conoció, la agencia Bloomberg publicó una historia básicamente diciendo que los fondos especulativos, los fondos de financiación, son los guardianes de la democracia, porque son los que financiaron a Smart esta no es una teoría de conspiración loca. Hay pruebas de esto. También está la presencia de la maquinaria de censura tratando de ocultar esta historia. Zuckerberg habló ante el Senado. Esta es una operación muy coordinada, ¿no es cierto? Sí, se está haciendo un esfuerzo ahora. Zuckerberg, en esta audiencia en el Senado, estaba alardeando de cuántas noticias él ha bloqueado. Y básicamente quieren asegurarse de que no se reporte sobre el fraude electoral en los medios sociales. Ellos realmente hicieron eso en las principales estaciones de televisión cuando interrumpieron a Trump mismo. Pero yo no creo que se puede ocultar esto porque hay un reconocimiento cada vez mayor de que esto está sucediendo. Por ejemplo, el presidente Duterte de las Filipinas dijo que eso se intentó en su país. Y yo creo que todo este fraude electoral se ha hecho internacionalmente en tantos países que tiene el potencial de realmente crear una reacción internacional. Porque una vez que la gente se dé cuenta de cuánto fraude ha estado llevándose a cabo, tal vez esta sea la gota que derrame el vaso de agua. Sí. Tuvimos varios eventos que incluyeron a Bill Binney y a Kirk Weeby, dos denunciantes de la ASN, gente muy prominente que han señalado el papel de las compañías tecnológicas de la Agencia de Seguridad Nacional a todo el aparato de seguridad del Estado que se desplegó en contra del presidente Trump en el Russia Gate y muchos de los mismos actores están involucrados en el fraude electoral. Pero ahora estamos proponiéndole al presidente Trump y me gustaría que tú lo mencionaras porque la idea de que se podría perdonar a Edward Snowden y a Julian Assange Podría poner todo en un nivel correcto, ¿verdad? Sí, solo permíteme decir una palabra sobre Kirk Weeby y Bill Beanie, quienes realmente han resultado ser verdaderos héroes. No solo dejaron la Agencia de Seguridad Nacional después de que descubrieron que la Agencia de Seguridad Nacional sabía de antemano del 11 de septiembre y no actuó para prevenirlo. Se convirtieron en denunciantes en ese momento y luego han sido la voz de la verdad desde entonces. Y ellos nos dijeron en junio que ellos mandaron una carta a los 54 secretarios de Estado de todo Estados Unidos, incluyendo a Guam, a Puerto Rico, advirtiéndoles sobre el peligro de que se manipulara el resultado de la votación con esas máquinas para votar y también con el programa Hammer y Scorecard, indicando de que hubiera un fraude electoral. Ahora, ellos hicieron eso en junio. Y nadie les respondió. Así que si se ve eso, es muy claro que no solamente se pudo haber evitado el 11 de septiembre, sino que también este proceso increíble del fraude electoral no era necesario si estos secretarios de Estado hubieran respondido. Ahora obviamente lo que fue de hecho tu propuesta, y te debo dar crédito. De que se le permita a Snowden regresar y a Assange, y naturalmente que se les garantizara que los protegerían. Porque si ellos revelaran lo que saben, entonces, naturalmente, todo el origen de la autoría de esta conspiración increíble, y esta es una conspiración real, se daría a conocer. Quiero decir, Snowden dijo ya hace muchos años, él reveló toda la operación del estado de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional. Assange, naturalmente, sabe las fuentes de todo esto. Así que sería lo más inteligente que pudiera hacer el presidente Trump. Y yo creo que habría mucha gente en todo el mundo a quien le preocupa el destino de Assange. A quien están matando lentamente en una cárcel británica, que se le salvara la vida. Y Snowden, obviamente, quien ahora se ha vuelto un ciudadano ruso, naturalmente, lo que lo hemos escuchado decir es que preferiría regresar a Estados Unidos si su vida estuviera a salvo. A medida que sigue esta lucha, debemos estar atentos de algunas cosas que suceden que son paralelas, que de hecho dependen de que Biden sea presidente. Por ejemplo, el gran reajuste que ahora está surgiendo. Tienen prisa en hacerlo debido a la fragilidad del sistema, pero incluye un impulso para implementar un nuevo trato verde mundial. Hemos hablado de esto durante un tiempo. Helga, ¿qué nos puedes decir sobre? sobre esto y por qué la gente tiene que poner atención a esto. Bueno, lo que de hecho enfrentamos es nada menos que el peligro de un nuevo fascismo mundial, porque los bancos centrales, que ya hablaron de esto desde la reunión en Jackson Hall, Wyoming, en la reunión de los bancos internacionales el año pasado, quieren tener un cambio de régimen. Quieren eliminar los restos de la soberanía nacional dándole el poder sobre las políticas monetarias y fiscales, quitárselo a los gobiernos y dárselo directamente a los bancos centrales y a los grandes especuladores internacionales para básicamente controlar las inversiones de tal manera que cada inversión debe ser verde y debe ser sustentable. Y ellos esperan dos cosas. Por un lado, y la digitalización de las monedas es parte de eso, la introducción de las criptomonedas. Lo que quieren lograr, que son dos cosas. Una, el tipo de vigilancia internacional total que ya está sucediendo a través de la ASN y el GCHQ, que es el equivalente británico de la ASN que todos los datos, cualquier cosa que la gente haga usando sus dispositivos electrónicos, se está grabando y potencialmente se puede usar. Ellos quieren extender eso a cada actividad económica, porque una vez que se tenga la digitalización de las monedas, naturalmente, cada actividad económica, si compran pasta de dientes, si invierten en los mercados internacionales, cualquier cosa quedará grabado y la usarán aquellos que saben cómo usar tal información, pero de mayor importancia, básicamente va a permitir que al final de cuentas se deshagan de este increíble endeudamiento del sistema. Los bancos centrales han bombeado desde el 2008 billones de dólares al sistema financiero a través de la emisión cuantitativa y ahora a través de los llamados programas para la recuperación del COVID. Son Solamente desde septiembre pasado han sido más de 20 billones de dólares. Y todo ese bombeo de dinero ha llevado a un endeudamiento del sistema que ha creado una deuda que es completamente impagable. Una vez que se digitaliza todo el sistema financiero, se puede al final de cuentas, de manera electrónica, hacer lo mismo que sucedió en Alemania en 1923, cuando la inflación llegó a una condición astronómica y ellos simplemente hicieron un reajuste de la economía. Así que en este momento se quiere implementar el reajuste, la disque recuperación, después de que acabe la pandemia, para básicamente crear la gran transformación de la economía mundial mediante la descarbonización de todo. Naturalmente, no van a adoptar la energía nuclear ni la energía de fusión en lo absoluto. Y si se hace eso, esto será la destrucción total de las naciones industriales en el llamado sector avanzado para darle ventaja a los muy ricos a costa de la clase media y de los muy pobres en todo el mundo. Y va a hacer que aumente esta brecha entre los ricos y los pobres a un nivel inaceptable. Así que este es un peligro de un fascismo global, porque la economía que se usa para eso es exactamente lo que Jalmar Schacht usó en los 30s. Y por eso estamos circulando ahora, de manera internacional, una resolución. Que me gustaría que todos los que escuchan este programa internacionalmente la firmen y también la distribuyan lo más posible y voy a leerles un par de párrafos de esta dice 75 años después del fin de la segunda guerra mundial el mundo es amenazado por una nueva dictadura fascista en este momento proviene en la forma del intento de los principales bancos centrales la City de Londres y Wall Street de consolidar su control total de todas las inversiones financieras para el beneficio de los super ricos a costa de la clase media y de los pobres mundialmente. Le llaman el gran reajuste. Con el pretexto de reconstruir a la economía mundial después de la pandemia del COVID-19, los principales banqueros privados y multimillonarios intentan implementar un cambio de régimen donde la política monetaria y fiscal ya no será decidida por los gobiernos electos, sino por los bancos centrales privados y por los principales especuladores financieros directamente. Y dice: el esfuerzo actual para Establecer el control total de la política monetaria y fiscal a través del control de los bancos centrales en el Gran Reajuste, imponiendo el nuevo Trato Verde, se basa en los mismos principios fascistas como la política del presidente del Reichsbank, el Banco Central de Hitler, Jarl Schacht y debe ser rechazada totalmente. Y luego contiene un par de medidas en contra de eso, como una separación bancaria de. De la clase Stigal global, recuperar la soberanía de las monedas nacionales, la creación de un banco nacional en cada país, el regresar a la creación de crédito por parte de los gobiernos soberanos y de aumentar la productividad a través de avanzar a nuevas plataformas económicas basadas en el uso comercial de la fusión termonuclear y la cooperación internacional para la investigación y el viaje espacial. Así que, dado que este es un plan fascista que se supone que va a imponerse inmediatamente, Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que quiere adoptar la digitalización del euro a principios del año. Eso es en unas cuantas semanas. Yo creo que necesitamos tener una movilización internacional para adoptar un nuevo sistema de Bretton Woods, para que se ponga en la mesa el que se adopte un nuevo sistema de Bretton Woods y tener una movilización de emergencia, porque una vez que se implemente esto, toda pequeña y mediana industria, todos los bancos de ahorro y crédito serán eliminados. Eso es lo que significa cuando hablan del gran reajuste. Y deben entender que eso es lo que está detrás de todo el frenesí con el que han tratado de deshacerse del presidente Trump, porque Trump ha rechazado esos planes globalistas. Así que todos deben participar en esta campaña para despertar a todo el mundo. Como parte de esta movilización, Helga, tú pediste que se organizara una conferencia el 12 y 13 de diciembre y yo asumo que este será uno de los principales temas que se aborden en esta. Sí, vamos a tener cuatro paneles. Se abordará el fraude electoral. Esto sucederá de uno a dos días antes de que se reúna el colegio electoral el 14 de diciembre. Así que para entonces esperemos que habrán pruebas. La situación será absolutamente dramática, que será importante para todo el mundo. Vamos a tener un tribunal con un jurado internacional antes que eso al que se le va a presentar esas pruebas. Vamos a tratar de asegurarnos que las implicaciones internacionales para la libertad o lo que queda de la democracia se entienda. Luego, naturalmente, vamos a hablar sobre la necesidad de tener una nueva arquitectura de seguridad internacional, un nuevo sistema de crédito. Y luego también la otra cuestión que vamos a abordar, hay esta situación increíble. No solo la pandemia del COVID está arrasando, de hecho, está fuera de control en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, a pesar del hecho de que hay noticias esperanzadoras de que ya hay dos vacunas listas, una de Pfizer y Biontech, que está en Maguncia, Alemania, y me da orgullo decir que esta es una empresa alemana que está trabajando con Pfizer, lo que no se menciona en Estados Unidos solo hablan de Pfizer, pero esto fue un proyecto conjunto en el que participó esta empresa creativa en Maguncia, y luego hay una segunda vacuna de otra compañía llamada Moderna. Así que esta es una luz al final del túnel, pero eso no significa que la gente debe relajarse. Algunos de los principales virólogos, como el profesor Christian Drosten, ya anunció que una vez que esta pandemia esté controlada, él y todo otro equipo investigador van a concentrarse en lo que él piensa que será la próxima pandemia, basada en el virus MERS. Porque existen todas las señales, como fue claro que el coronavirus iba a ser el candidato para una pandemia. Ahora la gente está mirando al peligro de la próxima pandemia. Y eso solo subraya el punto que hemos hecho todo este tiempo que se tienen que eliminar las causas subyacentes de por qué las pandemias se diseminan de esa manera tan feroz en primera instancia. Es decir, que hay continentes enteros que están completamente desnutridos en la pobreza, en la economía a la sombra. Y esa es la situación ante la cual el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, ha dicho repetidas veces que hay un peligro de que 30 millones de personas más mueran de hambruna en los próximos meses y 260 millones el próximo año si no hay un cambio. Así que lo que vamos a discutir en el tercer panel de la conferencia del Instituto Schiller será la necesidad de duplicar la producción mundial de alimentos, de tener un sistema de salud mundial, lo que significa un sistema de salud moderno en cada país y este será el enfoque de nuestra iniciativa para crear un comité para la coincidencia de los opuestos, lo que significa que esta es una organización coordinadora que hará posible para que los grupos que tienen convicciones políticas totalmente diferentes y conocimientos tales como profesionales de la salud y agricultores y todos empiecen a ayudar a remediar esta situación. Y naturalmente también tenemos un llamado al presidente Trump que él use al ejército estadounidense para ayudar con un transporte masivo de alimentos a África, a Latinoamérica y a algunos países asiáticos. Entonces, la cuestión de cómo abordar estos problemas también mediante establecer un nuevo orden económico mundial basado en los principios físicos para aumentar el nivel de vida de cada ser humano en este planeta. Esa será la cura perdurable. Pero se debe tener un programa inmediato también para asegurarse que millones de personas no mueran de hambre. Ahora mismo, Beasley, por ejemplo, dijo que la ONU está proporcionando 100 millones para evitar el peligro inmediato de una hambruna, como en Yemen, donde en los próximos días y semanas millones de personas están amenazadas con morir por la hambruna. Así que ese será el tema de este. Esta conferencia y el cuarto panel será sobre la necesidad de tener un nuevo renacimiento cultural y queremos que muchos jóvenes participen en eso porque el futuro pertenece a la juventud pero la cuestión es cuál será el futuro será una cultura degenerada que ya vemos en muchas partes del mundo o será una donde haya la hermosa idea del hombre, celebrando la belleza que solo se puede expresar en la poesía clásica y la música clásica. Así que deben empezar a registrarse para esta conferencia y darla a conocer, porque realmente queremos que sea un hito donde las soluciones se discutan. Y para registrarse, vayan al chillerinstitute.com. Es el 12 y 13 de diciembre. Helga, tenemos otras preguntas que hay que abordar rápidamente. Hablaste de la cuestión de una arquitectura de seguridad. El presidente Trump acaba de cumplir su promesa de reducir las tropas en Afganistán y en Irak. Esto está causando que haya muchos chillidos. ¿Qué piensas de esto? La OTAN ha estado en Afganistán durante 20 años y existen, si se acuerdan, los documentos de Afganistán que publicó el Washington Post. La gente no tiene buena memoria, pero en estos documentos se reveló que no ha habido progreso alguno. Así que creo que lo que el presidente Trump anunció debía haberse hecho desde hace mucho tiempo el reducir y finalmente sacar a las tropas de toda el área Afganistán, Irak, Siria. Y de acabar con las guerras sin fin. Así que la gente debería estar feliz por eso, porque estas fueron las guerras intervencionistas de Tony Blair, de Bush, de Obama. Y es algo bueno que Trump quiera acabar con eso. Naturalmente, el secretario de la OTAN, el general Stoltenberg, está completamente molesto sobre eso. Nosotros escribimos un documento hace unos años en el que dijimos que este despliegue nunca debió haber sucedido. Se basó en una mentira. Quiero decir, si el 11 de septiembre no fue lo que dijeron que era, sino que fue un complot en el que estuvo involucrado el mismo complejo militar industrial en complicidad con los saudíes, lo que vemos ahora en el aparato en contra del presidente Trump. Ahora, entonces, las bases para todo el despliegue en Afganistán no existían. Así que el artículo quinto de la OTAN realmente no se aplica porque fue una guerra equivocada, un tema equivocado y por lo tanto el ejército alemán y las otras tropas de la OTAN deberían salir inmediatamente de ahí también. Así que eso fue algo muy bueno y la gente realmente debería pensar sobre eso. Esto de que hay ciertas cosas que no se pueden resolver con medios militares y es algo bueno que los soldados regresen a casa. Y el presidente le ha dado una sacudida al Departamento de Defensa, que ha hecho que los guerreristas se molesten, aunque no estoy seguro si hablan sobre Afganistán o de sus propios temores sexuales cuando ellos hablan sobre una evacuación prematura. Ahora Helga, hubo una cumbre del BRICS. Hay un nuevo acuerdo comercial en Asia. ¿Podría resumir esto para nosotros? Sí, hay muchas partes del mundo que no siguen la lógica de lo que esta élite transatlántica quisiera que fuera la realidad. Pompeo, por ejemplo, ahora está en Israel. Él iba a ir a la zona de los asentamientos, lo que es una provocación clara. Él tuvo una gira por toda Europa, primero, luego en Asia, tratando de aplicar una mayor presión para que los países de Asia no cooperaran con China. Solo unas semanas más tarde, estos mismos países, incluyendo Japón, Corea del Sur y Australia, firmaron una asociación económica regional que es una zona de libre comercio que involucra a estos 15 países que obviamente ven que es en su interés el cooperar con China y no aceptar la presión de Pompeo. La razón es obvia. China fue el país, como muchos otros países asiáticos, que enfrentó mucho mejor la crisis del COVID que muchos europeos y Estados Unidos controlaron la crisis del COVID muy rápidamente y como resultado, China es el único país principal que tiene una tasa de crecimiento este año, mientras que todos los otros países tienen una tasa de derrumbe de como 10%. Así que China es claramente el motor de la economía mundial y le conviene a sus vecinos cooperar con ese motor. Así que creo que la gente realmente debería pensar sobre eso y no caer en la trampa. El Departamento de Estado acaba de publicar un documento de 74 páginas definiendo a China como el gran enemigo. Pero yo creo que esto es algo que se debe superar porque los problemas del mundo son tan grandes que tenemos que avanzar hacia un nuevo paradigma de la cooperación internacional, que debemos superar la idea de que el mundo es un juego de suma cero, que se debe tener la cooperación en lugar del enfrentamiento, porque todavía nos encontramos en un gran polvorín. La fuerza aérea estadounidense acaba de aumentar su flota de bombarderos B52 a 220. De creo 75. Todos estarán equipados con armas nucleares. Todo esto aumenta el peligro de una guerra nuclear accidental. Y los rusos y los chinos están muy preocupados de que el sistema de defensa antimisiles se lleva a cabo con la ilusión creo que nunca va a funcionar, pero con la ilusión de que se puede llevar a cabo el primer ataque en cualquier país y luego detener el contraataque usando estos sistemas de defensa antimisiles dado el hecho de que Rusia ha desplegado a todo un nuevo sistema o categoría de sistemas de armas hipersónicas de misiles muy maniobrables a largo alcance, así que todo el concepto de defensa mundial antimisiles ya no funciona. Solo digo esto porque aún no hemos salido de la zona del peligro y si esta lucha electoral en Estados Unidos no se decidiera a favor de Trump. Si ven al propio récord de Biden, él ha estado en el Senado durante 50 años y él era más belicoso en varios temas que incluso Obama. Así que entraríamos en una zona de peligro. Así que, por lo tanto, deben unirse a nuestros esfuerzos y volverse activos, porque este no es el momento de quedarse como observadores, sino ser parte de un proceso histórico que debe llevar a un nuevo paradigma. Y eso es lo que está en juego y pueden mantenerse al día sobre estos temas yendo a larushpack.com y les pediría que vayan al chillerinstitute.com y se registren para la conferencia el sábado y domingo 12 y 13 de diciembre. Helga, creo que ya se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos y te veremos la próxima semana. Hasta la próxima semana.